feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room, I sleep all night and get up at noon. There's nothing to distract me in my dreams. Like a pill. Amigos, acá los vacuums en Walmart están mucho más baratos. Miren, este que es casi igualito al que yo tengo está a 128, el de aquí está a 159, 169, hasta hay uno de $99, $124. Acá los vacuums definitivamente para lavar la alfombra están mucho más económicos. Y miren, acá hay muchísimos más. Tardes por aquí. Como pudieron ver, hoy día me tocó ir al supermercado. No compré muchas cosas porque de hecho este fin de semana tengo que ir con Ashley a Costco a comprar cosas por mayor, ya que compramos pollo, verduras y varias cositas que compramos por mayor en Costco. Costco es una tienda, para los que no saben, una tienda que vende cosas por mayor y de verdad que es muy económica. Entonces vamos a ir allá este fin de semana y solo compré algunas cositas aquí. Compré leche, estas cosas siempre lo compro acá en el supermercado de la base o en Walmart, como los pañales de negrito. Compré esta leche de almendras, dos o tres cajas, creo, no, dos cajas de esta leche chocolatada.
que Ashley ama esta leche chocolatada de almendras. Compré atún, porque ustedes saben que yo como demasiado atún, me encanta el atún con galletas. Compré alverjitas partidas verdes y también lentejitas, porque mi recipiente donde guardo estas menestras ya está prácticamente agotado y esto es algo que siempre tengo que tener en casa porque siempre intentamos comer menestras, lentejitas y cosas así. Hoy día estaba en el supermercado y estaba pensando qué quería cocinar y decía que quiero cocinar hoy día algo rápido, fácil y rico, y pensé hacer como una ensalada pesto. Creo que va a estar delicioso. Ah, así que compré estos, esta pasta en como corbatín. Compré esto. Compré unos chips, unos snacks para Ashley, que ya le boté la caja. Normalmente boto la caja. Y esto Ashley se lo lleva en bolsitas chiquitas todos los días como piqueos. Compré hot dog. Compré esto de aquí, que es OxyClean, que es para lavar el uniforme de Ashley con otras cositas que le echo. Para manchas súper fuertes como bicarbonato de sodio. Le pongo bicarbonato de sodio. Vinagre, le pongo esto. Hay manchas que Ashley trae del trabajo que ustedes no se imaginan, son unas señoras manchas que nada lo saca, o sea, es increíble. Yo a veces tengo que ponerle de todo a ese uniforme de Ashley, pero es porque obviamente lidia con químicos totalmente fuera de lo normal. Entonces, eso. Y ya, amigos, así que también compré plátano, limones, compré naranjas, compré manzanas que ahora mismo, y tomates, y que están ahora mismo desinfectando en el lavadero. Y sí, así que voy a poner todo en su sitio. Me bañé porque, como ustedes saben, cuando salgo a comprar varias cositas, intento regresar, quitarme la ropa, bañarme. Así que ahora sí estoy limpiecita y voy a poner todo en su sitio para empezar a cocinar. Amigos, he salido aquí para recoger albahaca para hacer mi pesto. Tengo bastante albahaca. Esta planta de verdad crece demasiado rápido. Si la cuidas, crece bastante y te da plantitas, hojas demasiado largas. Miren, voy a coger varias de estas para hacer mi pesto. Wow, sigue creciendo. Creo que voy a tener que pasarla a otra maceta porque esta creo que, miren, ya le está quedando chica porque está que crece bien rápido. Y si quiero que crezca un poquito más, voy a tener que pasarla a otra maceta. Creo que eso es lo que voy a hacer. Porque está bien bonita y está brotando demasiado. Está creciendo tan rápido. Y sus hojitas están bien grandes. A ver, por cierto, miren, mis pimientos ya casi están listos. Este ya casi está listo. Este también. Y acá ha crecido, están haciendo uno nuevo. Mírenlo. Miren, recién está bebito, ¿ok? Pero está que crece, esta planta también está que crece un montón, que creo que voy a tener que extenderla y pasarla a otra maceta mucho más grande. Ok, vamos a preparar este
pesto que es demasiado fácil. Voy a poner unos dientes de ajo. Yo voy a poner como algo de 6 dientes de ajo. A mí me gusta mucho el ajo. Voy a ponerle albahaca, espinaca, un poquito de aceite de oliva y voy a aplastarlo todo muy bien en este recipiente. Voy a echarle sal, pimienta y listo. Me encanta este pesto, así que eso es lo que voy a estar haciendo. Y así de rápido se hace esta pasta. Ahora le voy a agregar una de mis cosas favoritas, que es urúgula. Le voy a agregar un poco de urúgula y queso parmesano que tengo aquí. Y eso va a completar esta ensalada de pasta. Okay, voy a agregarle un poquito de urúgula y voy a mezclarlo. Y voy a agregarle así mismo también queso. Ok, y ahora le voy a poner queso parmesano y eso prácticamente va a completar la ensalada de pasta de pesto. Y ahora voy a mezclar todo muy bien. Y amigos, ¿saben qué? Esta es una de las recetas que yo tengo una amiga que es de Italia. Y ella, cuando vivía en Maryland, yo paraba mucho con ella. Cuando vivía en el área de Virginia, paraba muchísimo con ella. Y ella siempre hacía su pesto de esta manera. Y hacía esta ensalada y sabe tan rica, amigos. Especialmente si te gusta la urúgula. A mí me encanta agregar bastante urúgula. Ella también le agregaba urúgula. Y es delicioso, de verdad. Luego puedes poner un poco de pollo para completar la ensalada de pasta, o pollo al horno, o pollo al grill, o diferentes pollo, tal vez estilo de pollo que tú quieras, pero a mí me encanta comer esta ensalada sola, con queso parmesano, y es una delicia, de verdad, es delicioso. Le puedes agregar un poco de aceitunas también si tú quieres, pero es así como yo lo como. A mí Ashley nos encanta, así que ya nuestra comida está lista. Amigos, Ali ya llegó del trabajo, como pudieron ver. Vamos a comer aquí en la sala hoy día. Vamos a ver un show en Netflix. Por cierto, amigos, esta ensalada es deliciosa. Es una ensalada de pasta. Es demasiado rica. Si lo pueden probar, háganlo. Una de las razones por qué es muy importante hacerlo todo más natural, como que no lo pongo en la licuadora normalmente, sino más con la piedrita que les enseñé, es porque así todos los sabores se mantienen. Es una gran diferencia y sabe tan bueno y es tan fácil y tan rico, así que totalmente se los recomiendo. Yo recuerdo a quien hacía esto, era una amiga mía, que yo de hecho tengo foto en Instagram con ella, tal vez iba muy abajo en mis fotos en Instagram, la pueden encontrar. Ella es una señora ya mayor que yo, pero sí, era una muy buena amiga mía. Es una muy buena amiga mía y ella es italiana y ella siempre hacía este tipo de pesto, este tipo de cosas muy italianas en su casa y yo vivía enamorada de su comida. Y cada vez, de hecho, que voy a su Facebook y veo su comida, le digo a Ashley, es como que siempre está cocinando comida italiana demasiado rica.
La extraño, extraño su comida, la verdad. Pero bueno, amigos, así que vamos a comer ahora. Ashley ya llegó del trabajo, como ustedes pudieron ver. Así que vamos a comer. Que vamos a comer, amigos, así que... Provecho. Provecho, amigos. Amigos, como vieron, comimos y luego nos pusimos a ver un show. Y ahora voy a ponerme a limpiar un poco la casa. Tengo que pasar la aspiradora, trapear el piso también, especialmente esas dos cosas, porque siempre siento que se ensucia la casa, el piso de la casa, la alfombra y el piso de madera que tenemos. Entonces voy a ponerme a trapear, voy a ponerme a pasar la aspiradora, así que vamos a hacer eso. Por cierto, Negrita acaba de salir a hacer sus necesidades y ahora está comiendo. Y saben que hoy día lavé esta toallita que ponemos en la ducha para cuando salimos de la ducha, y lo lavé con lejía y ahora sí está limpiecita y ahora sí lo voy a poner de regreso. Aquí Ali está que se lava los dientes, si escuchan eso. Y voy a ponerlo aquí. Ahora sí, le eché un poco de lejía para asegurarme de que se limpie bien. Hola amigos, es hora de los saludos. Ok, primer saludos es les hola Moreno. Saludos. Ok, segundo saludos. Is Diane Nopola. Saludos. Ok, tercero saludos is Jorge Navarro Ponce. Saludos. Ok, otro saludos, el nombre es importante, is Alexander Ortiz. Saludos. Gracias amigos para ver, recuerdo nuevos videos martes, viernes, domingo. 3 primeros centros Estados Unidos y 3 primeros centros en Perú. En tus manos y cubrirte tu boca y 6 metros con personas. Y chao.